Propuesta de Petro de llevar tejido humano colombiano a Marte encendió polémica en redes. El jefe de Estado también confundió en su discurso la palabra racionamiento con racionamiento. El mandatario colombiano encendió una nueva controversia en redes sociales tras responder curiosamente una pregunta que se dio durante la inauguración de la Facultad de Inteligencia Artificial de la Universidad de Caldas. Ante el cuestionamiento sobre si Colombia ya había llevado tejido orgánico a ese planeta, Petro expresó lo siguiente: los árabes de Emiratos Árabes Unidos nos dijeron algo que nos dejó un poco en silencio. Nos preguntaron, ¿ustedes ya llevaron tejido humano colombiano a Marte? Yo quedé un poco choqueado con la pregunta, pero entendí que ellos habían hecho un racionamiento más allá del presente. Lo que nos espera no es encontrar vida en otros planetas. ¿Quién sabe si haya? Por lo menos en los más cercanos no. Lo que nos espera es llevar la vida a los planetas, dijo el presidente. Además de la propuesta hecha por Petro, este también tuvo una confusión en su discurso al utilizar la palabra racionamiento en lugar de razonamiento. Por este hecho también fue criticado en las redes sociales. Es importante tener en cuenta que la propuesta expuesta en las declaraciones suena bastante desacertada, pues solo tres países, considerados como potencias mundiales, han logrado aterrizar en el planeta Tierra. Estos son China, Estados Unidos y Rusia. Ninguno de esos países ha logrado llevar material orgánico. Son varios los políticos que han salido a criticar la propuesta y el discurso del jefe de Estado, asegurando que la idea es descabellada y que el gobierno debería centrarse en sacar sus iniciativas sociales adelante. Uno de ellos fue el concejal Daniel Briceño, que a través de su cuenta de X aseguró: les quedó grande llevar agua en carotajes a La Guajira, y ahora quieren llevar tejido humano colombiano a Marte. También lo hizo el representante Andrés Borrero, quien aseguró que el gobierno no fue capaz de realizar los Juegos Panamericanos ni intercolegiados, pero que sí está pensando en esta ambiciosa propuesta. No fue capaz de organizar los Panamericanos ni los intercolegiados, pero hay que reconocer que aunque confunde razonamiento con racionamiento, piensa en grande y le está apostando a llevar tejido humano colombiano a Marte, comentó. No es la primera salida en falso que el mandatario tiene y por la que es fuertemente criticado en redes. Hace poco menos de un año, este aseguró lo siguiente: quiero que se vivan en los tiempos en donde el ser humano supo dejar de matarse en el planeta y logró, entendiéndose en su propia diversidad de las culturas, cumplir su misión. Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo, agregó. Fue esta última frase la que retumbó en la mente de quienes escucharon su discurso. Es más, varios internautas reaccionaron con creativos memes, tomando sus palabras como inspiración. La controvertida frase del presidente Gustavo Petro fue pronunciada en la Asamblea General de la ONU. Esta se hizo viral en redes sociales y motivó centenares de publicaciones en alusión a la misma. En su mayoría, caricaturizaron lo dicho por el mandatario, burlándose en la forma en la que se había expresado. En otro discurso, meses después, también mencionó a una etnia cósmica, otro término que también pareció confuso para muchos. Antes de que comenzara su discurso, el jefe de Estado colombiano vivió un incómodo momento, pues los demás líderes mundiales y delegados que habían asistido a la cita global parecían no prestarle atención. El video muestra cómo las sillas estaban vacías y las personas caminaban de un lugar a otro, mientras el presidente Gustavo Petro estaba a punto de iniciar su intervención. Se hizo viral en redes.